Thank you.
que sea más reminiscencia, que tienes más que algo para recordar, donde se mezcla la música latinoamericana de distintos países con la música de concierto universal. Debido a que yo tengo una idea que, bueno, que la música clásica se lleva muchísimas décadas tocando exactamente igual, y que quizás la música latinoamericana y de otros acervos culturales de otros continentes es como que no se pueden empatizar mucho porque fueron músicas escritas para diferentes necesidades sociales. Pero me parece que son obras grandiosas que se deberían hacer las leyes musicales para que estén a la misma altura que la música clásica. Por eso ustedes escucharon versiones de música de Argentina, versiones de música de Chile, versiones del maestro Ernesto Lecuona de Cuba, que fueron muchas canciones o temas preparados para, en el caso de Lecuona, para música de salón, pero que con un toque distinto y con una mentalidad